Bueno, estoy acá en el parque Marinay. Y aquí estamos con un amigo que nos acabamos de conocer, el chino. ¿Qué? Chino, solo chino. Va. Bueno, veníamos hablando que la diferencia entre los parques de Estados Unidos y Europa, hay bastantes diferencias, amigos. Una de ellas es la siguiente. Pueden ver allá al fondo. Vamos a hacer un poquito más para acá. Bueno, no se puede. Vamos a caminar. Que de aquí las europeas toman el sol en los parques. Aprovechan el verano. Aparte de eso, ¿cómo se llama? Se pueden tomar su cervecita aquí, ¿verdad? Sí, como quieran. Imagínate que, bueno, allá en Estados Unidos no se puede hacer eso de tomar una cerveza o tomar el sol. Como lo están viendo acá, miren, ahí está leyendo su libro, en fin, todo mundo acá descansando, tomando el sol. Así que es una de las experiencias que quiero compartirles a todos ustedes. Aparte de eso, quiero compartirles que ven esos grafitis que están ahí, no necesariamente tienen que ser de pandilla, ¿verdad? Sí, no, no, entonces, de gente decente, gente. Entonces, es otro tipo de expresión juvenil que existe acá en Milán, Italia. Entonces, acá, como pueden ver, acá nos vamos a detener para que puedan ver. Aquí hay, miren, varias chicas tomando el sol. Así que esa es la nota curiosa en este día, acá en el parque de Parque Marinay. Marinay. Donde muchos salvadoreños van a identificar fácilmente dónde anda el youtuber salvadoreño con el chino. Chino de Italia. De Italia. Así que nos vemos en el próximo video reportaje.